¿Eres de esas personas que se anima de hacer ejercicio para estar fit y saludable? Pero miras tu celular, te pones a chatear, a tomarte selfie. Y al final, ¿terminas haciendo otra cosa? ¿Terminas en la cocina buscando algo para comer? Entonces, este video es para ti. Lo único que necesitas es una cama y tu cuerpo caribeño. Entonces, comencemos. El primer ejercicio es algo muy sencillo y muy conocido. Nos echamos en la cama y movemos las piernas como si estuviéramos pedaleando la bicicleta. Más que hacerlo rápido, trata de hacerlo exacto. Lo hacemos por 3 minutos. Puedes estar chateando, viendo un video, o incluso puedes poner una canción. Si quieres hacerlo un poco más difícil, levanta las piernas hacia arriba y pedalea en esa posición. Sigue por 3 minutos sin parar. Cuando terminan, bajen las piernas una por una. Para el segundo ejercicio nos vamos a poner de la misma posición, pero trata de que la espalda no se levante. Que no haya nada de espacio entre la cama y la espalda. Apoyamos la cabeza con las manos cruzadas. Vamos a levantar la parte superior del cuerpo hacia las rodillas. Trata de no mover la cabeza. Si no, tienes que levantar la parte superior, o sea el pecho. Tienes que hacerlo con la fuerza del abdomen. Tienes que sentir que estás ejerciendo el abdomen. Se ve muy fácil, pero vas a sentir que te quema el abdomen si lo haces de la forma correcta. Repítelo por 10 veces. Ahora vamos a levantar las dos piernas de nuevo. Abrimos las piernas y luego las vamos a cruzar. O sea, abrir las piernas, cruzar por dos veces, ese es un set. Vamos a realizar 10 sets. Trata de no levantar la espalda. Ahora estiramos las piernas, vamos a levantar una pierna y movemos las dos piernas como haciendo un círculo, pero en direcciones opuestas. No sé si me dejo entender. Lo que tienen que tener cuidado igual es que la espalda no se levante de la cama. Pueden apoyar las manos para que sea un poco más fácil. Cuando dibujas un círculo completo con ambas piernas, es un set. Repetimos 10 sets igual. Luego cambien de dirección del círculo y realicen 10 sets más. Aparte de tonificar las piernas y el abdomen, te ayuda a corregir la cadera desbalanceada. No parece, pero sí se cansa de verdad. Ahora volvemos a la misma posición con las rodillas dobladas. Vamos a levantar la cadera lentamente y luego la vamos a bajar, pero no completamente. No deben hacer esto, no deben de bajar la cadera así fuerte golpeando.
Apóyense con las manos en la cama y repitan lo mismo por 10 veces. Traten de que el cuerpo esté quieto, no muevan todo el cuerpo, sino solo la parte de la cadera. Tienen que sentir que están poniendo mucha fuerza en la parte del abdomen y en las piernas. Igual pueden hacerlo mientras ven su celular, miran un video o chateando, pero tengan en cuenta de hacer el movimiento exacto. El último, no vamos a bajar y vamos a esperar ahí 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bajamos lentamente. El último ejercicio es muy parecido a lo anterior, pero vamos a levantar las piernas una por una. Es como si estuviéramos caminando. Lo vamos a repetir lentamente 10 veces. Cuidado que la cadera no se caiga mucho. Trata de sostenerla arriba. Pueden apoyarse con las dos manos en la cama, siempre teniendo en cuenta que la cadera no se baje mucho. Cuando terminan, no bajen la cadera bruscamente. Todos los movimientos que sean lentos. Y bueno, así terminamos. Esos fueron los ejercicios que puedes realizar desde tu cama. Súper fácil, súper sencillo, ya no tienes excusa. No se olviden de darle like y compartir el video si te ha gustado. También dejen en el comentario sus diarios de ejercicio. Los quiero un montón y nos vemos pronto.